para quejarse. Pero también hay gente en el mundo que no tiene que comer o tiene enfermedades súper cabronas, gente a la que no le respetan sus derechos. Y luego están ese grupo de malditos burgueses con sus celulares y sus cepillos de dientes. Y ellos también tienen problemas, pero son problemas muy diferentes, ¿no? Son problemas que tienen que ver con, no sé si voy a comer mañana. No sé si ese tigre me va a comer mañana. Problemas de ricos. Pero esperen, no quiero crear un debate sobre ricos, pobres, bla, 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 bla. Simplemente es darnos cuenta de lo simples que son algunas cosas. No, mi billete es demasiado grande y no me lo aceptaron. Uy, no. Tengo demasiada ropa y no sé qué ponerme. Tengo una canción en la cabeza y no dejo de cantarla y solo me sé un verso. Ay, no, estoy solo en público. Voy a tener que sacar mi celular y fingir que estoy mandando mensajes. Ay, no, tengo un examen mañana. Hay gente que no tiene dinero para estudiar. Uy, no, estoy en la casa de mi amigo y lo están regañando enfrente de mí. Ay, no, me voy de viaje a la isla de la gente rica y aún no he empacado. Ay, no, mi pan tostado está muy tostado. No, mi agua está muy mojada. Ay, no, mi Starbucks está muy caliente. Uy no, manitos de trapo. Uy no, mi silla de oro hizo un ruido raro cuando me senté y todos pensaron que me eché un pedo. Comí demasiado. Uy no, compré un iPad 3.8 y mañana sale el 3.9. Uy no, dejé de usar Facebook por un largo tiempo y solo tenía 2 notificaciones cuando regresé. Uy no, estaba cantando en voz alta en mi casa porque pensé que no había nadie, pero sí había gente y luego me vieron cantar. Uy no, prendí el clima y ahora tengo frío. Uy no, prendí la calefacción y ahora tengo calor. Uy no, quería estornudar y no pude. No pinches mames. Uy no, fui el primero en despertarme en la pijamada y ahora ya no sé qué hacer. Ay no, quiero seguir en la cama pero me dieron ganas de hacer pipí. Uy no, puse demasiado empeño en mi estatus de Facebook y nadie le dio like. No pinches mames. Uy no, estaba muy feliz porque salí de vacaciones pero me di cuenta que no tengo nada que hacer. Uy no, me gusta cómo se ve mi pelo ahorita pero apenas me voy a meter a bañar. No, le pasé mi canción favorita a todos mis amigos y nadie la peló y ahora que sale en la radio, todos la cantan. Uy no, no entendí el chiste, lo voy a tener que buscar en Google más tarde. No, bailé mucho y me duelen los pies. Así que si tienes alguno de estos problemas y sientes que es el peor de tu vida, probablemente no lo es, podría ser mucho peor. Así que sigue esperando por ese horrible día. Es hora de... Es hora del bote de las películas. Ok, se acerca la boda del año. Hay muchas cosas mal en Twilight, dejando de lado los intentos de aborto, la pedofilia, los vampiros en la playa, pues infinidad de cosas. Además de todo eso, esto es ilegal. Ella tiene 17 años, él tiene 107. Dejando fuera que son dos criaturas míticas luchando por el amor de una niña con tendencias suicidas, es una pendejada. No vi la segunda parte, pero vi la tercera y wow, nos pudimos haber ahorrado mucho tiempo la gente en ese cine. Si desde el principio le hubiera pedido matrimonio, no hubiera habido tantos pedos. Es más, si en la 1 la hubieran atropellado, nos hubiéramos quitado tantas pendejadas de encima. Pero no, la tenía que salvar. Estamos a punto de presenciar la boda entre una niña de 17 años y un vampiro de 107 años. Normal, normal. Estos personajes no crecen, no. ¿Se han dado cuenta que no cambia nada? Tengo que quitarme la playera o moriré. ¡Ámame o voy a cavar un ladrillo! Te quiero morder la cara. Y te amo. Y les voy a dejar el link abajo por si lo quieren ver. No sé si les interese o no. Y también les voy a dejar otro trailer sorpresa de una película que sí debe ser buena, ¿ok? Pero bueno, es todo lo que les tengo que decir. Gracias por ver, suscribirse a la favorita, manita arriba y todo lo que ustedes hacen. ¡Wow! Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!